Ok, vamos a hablar de calorías. ¿Qué son las calorías? ¿Para qué se utilizan? ¿Qué es un déficit calórico? ¿Qué es estar en un balance calórico? ¿O qué es estar en un superávit calórico? ¿Qué es cada uno de ellos y quién debe usar cada cual de acuerdo a sus metas? Número uno, ¿qué son las calorías? Las calorías son una unidad de medida de energía. Nuestro cuerpo, para funcionar debidamente, necesita energía. Así que medimos eso en términos de las calorías que consumimos. La cantidad de calorías que utilizamos al día es un número bien individualizado. Y pues, puedes conseguir algunas fórmulas por internet que te van a ayudar a calcular cuánto usas diariamente. Va a ver que toman en consideración tu sexo, tu edad, tu medida de cuán alto eres, y también pueden tomar en consideración tu nivel de energía, porque eso también tiene que ver con cuántas calorías usas diariamente. Una vez encuentra ese número, esa es la cantidad que necesitas para que tu cuerpo funcione apropiadamente en balance. Ahora, de acuerdo a tus metas, puede que tú quieras estar en un déficit o en un superávit. Así que voy a explicar lo que es. Un déficit calórico. Como dice el término, estás consumiendo menos calorías de las que tu cuerpo necesita diariamente. Así que ya que sabes el numerito de cuántas necesitas diariamente, pues puedes calcular cuánto sería menos de eso. Esto no es un número en específico, es un rango que se utiliza, y usualmente un buen punto de partida es comenzar con 200 calorías menos de las que pues calculaste de que tu cuerpo utiliza diariamente. ¿Qué pasa cuando el cuerpo está quemando más de lo que tú le estás dando? El cuerpo necesita buscar esas calorías de algún lugar para utilizarlas y funcionar bien. Así que va a ir a los depósitos de grasa, a los depósitos de carbohidratos y al músculo para absorber esa energía y utilizarla. Y de esa forma, ¿qué pasa? Pues así es que perdemos peso. Así que un déficit calórico es para aquellas personas que quieren perder peso. Segundo, está un balance calórico. Eso significa que estás consumiendo la cantidad de calorías que calculaste que tú quemas diariamente. O sea, no le estás dando más, no le das menos. Sí, de nuevo repito, esto no es un número en específico, es un rango. Así que si te comes 50 calorías más, 50 calorías menos, quizás todavía está en balance. En balance significa que no vas a aumentar de peso y que no vas a bajar de peso tampoco. Así que esto lo utilizan los individuos que no quieren cambiar su peso. Y tercero está el superávit calórico. ¿Qué es el superávit calórico? El que nos falta es cuando consumes más calorías de las que el cuerpo utiliza. ¿Y qué pasa aquí? Pues el cuerpo va a guardar todo eso que tú no estás utilizando en ese momento. ¿De qué forma lo guarda? El cuerpo lo puede guardar en forma de grasa, en forma de glucógeno, los carbohidratos, y en forma de músculo, dependiendo de tu dieta y tu nivel de actividad física. Entonces, ¿quién quiere usar esto? Pues hay personas que quieren aumentar de peso, hay personas que quieren aumentar masa muscular, quieren que sus músculos se vean más grandes, más tonificados. Y así que estas personas, para poder ver resultados, necesitan estar en un superávit calórico. Y de nuevo, un buen punto de partida es 200 calorías más de lo que el cuerpo quema diariamente. Así que dependiendo de tu meta, si quieres bajar de peso, un déficit calórico. Si quieres mantener tu peso, es un balance calórico. Y si quieres aumentar, entonces sería un superávit calórico.